corte informativo Notimex. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio el banderazo de salida a 23 nuevas unidades del trolebús, con las que ya se completó una flota de 63 vehículos en la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el combate a la corrupción en el actual gobierno federal ha generado ahorros por 230 mil millones de pesos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que hay diálogo con los ciudadanos inconformes con la ampliación de la línea 3 del Metrobús, por lo que la obra continuará. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó que se investiga a 4 exgobernadores, quienes habrían sido los últimos beneficiarios de actos de corrupción. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que por seguridad decidieron suspender los trabajos de limpieza en el mercado de la Merced, luego del incendio que se registró la noche del 24 de diciembre. La activista indígena Rigoberta Menchú Tum llamó a la comunidad internacional a rechazar las arbitrariedades cometidas por el gobierno interino de Bolivia, con el asedio en los alrededores de la Embajada de México en ese país. La policía de Hong Kong admitió que puso en peligro la seguridad de los periodistas durante la jornada navideña y en el marco de los choques con los manifestantes. Notimex, comunicación global.